Muy buenas noches a todas, a todos. Bienvenidos. Este es el espacio Los Martes Musicales. Ya llevamos 11 años divulgando las tradiciones musicales de Latinoamérica, del Caribe y las músicas regionales de Colombia. Hoy hemos programado un evento que no se sale del contexto de las músicas que abordamos en este espacio. Les recuerdo que este es un espacio que se lleva a cabo cada 15 días, cada 8, en fin. Esto se hace sin ánimo de lucro. Las personas que estén interesadas en saber de la programación, hay un grupo en la red social Facebook que se llama Martes Musicales y allí se agregan y les llega la información. Bueno, muy bien. Hemos invitado para el día de hoy, vamos a hacer como especie de un recital didáctico, una charla didáctica. He tenido la oportunidad de agradecerle a compañeros de estudio, de toque, de fin, de todo, y a los muchachos también. He invitado al maestro William Maestre Villamizar. Él es un pianista de más de 25 años de experiencia en el mundo del jazz, del pop, del rock, y bueno, músicas también regionales colombianas, en fin. Nos va a acompañar también en el bajo Julián Rodríguez, muchas gracias. En la guitarra nos va a acompañar Daniel Gómez, muchas gracias Daniel. Y en la batería Samuel Ibarra, bienvenidos caballeros, ellos son estudiantes de último semestre ya casi para graduarse de la Universidad del Bosque. Bueno, son estudiantes, son académicos. Vamos a hacer una charla en torno a el blues y sus influencias. Estos espacios tienen un componente pedagógico, ustedes pueden preguntarle a los expositores, ellos van a hacer su exposición, van a interpretar unas obras, posteriormente si nos da un tiempito vemos un fragmento de unos videos del blues, o para contextualizar un poco. Entonces, bienvenidos, vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro. Buenas tardes, buenas noches a todos ya. Un placer estar aquí, yo soy Manuel y empiezo contándoles que hablar del blues realmente es amerita y necesita un efecto erudito para abordar todo este género que se convierta también en un estilo de vida, ¿no? En una descendencia, una ancestralidad africana, afroamericana, pues. Si nos damos cuenta de los archivos de Indias, desde 1500 hasta 1872, que es lo que se reconoce como la época de la esclavitud, de las importaciones desde el África acá, pues tenemos 300, 400 años de historia, de experiencias, de vidas, de millones de vidas expuestos en un continente, en un nuevo continente con nuevas experiencias. Yo siempre me he preguntado, ¿qué sería de nosotros si el continente africano no nos hubiera cedido toda su gente y hubiera sucedido todo lo que sucedió? Es una ironía y una paradoja, porque realmente ellos no vinieron muy felices a ser parte de esta tierra, ¿no? Pero dieron como resultado un fruto indiscutible, artístico y en todas las disciplinas, y en la que nos toca hoy la música para descubrir un poquito cuáles son las esencias de ese blues como tal. Yo tengo que verlo desde mi experiencia, desde mi gusto personal, desde mi uso cotidiano, desde mi influencia desde pequeño, ¿verdad? Entonces, a través de la escucha, a través de la transcripción indirecta, pues, a través de oír y escuchar y tratar de copiar de esa tradición oral de los discos, fui metiéndome a encontrar esas sonoridades para tratar de interpretarlas en mi piano. Entonces, pasé en un momento dado de ser una escucha a buscar involucrar esas esencias dentro de las composiciones y dentro del lenguaje que yo podía utilizar para improvisar, porque era lo que yo buscaba y lo que sigo buscando aún, y lo seguiré buscando hasta que. Entonces, desde mi óptica, yo puedo encontrar tres elementos musicales, ¿no? Y esos tres elementos musicales le puedo hacer una lectura al blues desde allí, desde la parte rítmica,
melódica y armónica. Nosotros tenemos básicamente una influencia europea, eurocentrista muy grande. La sonoridad de nuestros acordes tradicionales, aún en la música colombiana, vienen siendo absolutamente racionales y planos, derivados de toda esa historia musical eurocentrista, repito. Entonces podíamos tener esencias musicales como esto. Alguien me puede decir amén, ¿no es cierto? Podría suceder algo de eso porque lo tenemos muy, muy ligado a nuestro, a lo que estamos hablando, nuestro ancestro tradicional. ¿Qué le hace falta a eso si estos son los acordes de un blues para hacer blues? Ahí fue la pregunta del millón. ¿Qué hago para que esto me suene a blues desde mi experiencia? Me encontré de una manera fantástica alguna vez hablando con muchas personas de sus experiencias que venían de afuera, músicos de afuera, con la palabra y la frase notas blues, blue notes. Me voy a un diccionario y encuentro en el blue note, las notas blues, dice el diccionario en castellano, pues, emoción fastidiosa, gritos, gemidos, aullidos, que expresan un sentimiento y los instrumentos los imitan. Muy radical, me pareció un poquito peyorativo también a mí, pero entonces empecé a encontrar que lo que ellos llamaban notas blues eran unas extensiones que pertenecen a la teoría musical, pues no es el momento para hablar de teoría, de pronto en una charla futura podíamos hacerlo, y podíamos encontrar unas texturas, unos sonidos. ¿Pero de dónde vienen sonidos?, me pregunté. Pues leyendo más allá y encontrando esa relación histórica del esclavo con su relación de trabajo, con su esclavitud y sus dueños ingleses, irlandeses, franceses, españoles, empecé a encontrar que los códigos de cantos de trabajo, como los que nosotros oímos en las reuniones, esos códigos que dice vamos a escaparnos esta noche, pero que usted no sepa, entonces yo le canto de alguna manera a usted, en la esencia tribal, no vayamos más lejos, ¿no? Desde el África tradicional, tribal de las miles de tribus maravillosas, Efik, Efon, Angola, Arará, me quedo corto recordando las principales tribus del continente africano que vinieron aquí a estas partes. Yoruba. Entonces, me di la idea perfecta de los códices, de los cantos de trabajo, de los field hollers, de los tipos que gritaban ¡bah!, para que allí contestaran, del concepto de pregunta y de respuesta, responsorial, y empecé a dar una idea de la instancia que tenía esta música en su nacimiento. Cuando identificamos en los libros de texto, que hay tantos libros de texto interesantes donde se identifican musicalmente esas alturas y esas especificaciones musicales, encontré lo hago en contraposición hacia la armonía, ¿no? Apoyándome en la armonía, en el acorde básico, y cuando las identifiqué construí una idea lineal de lo que estamos enseñando nosotros cuando nos enseñan una canción, construir una idea lineal. Entonces me dio como resultado algo así como esto. Wow, es una herramienta valiosa que me invita a pensar básicamente. Entonces empecé a sentir unas identidades melódicas que me podrían hacer hablar en ese lenguaje, apoyado en una teoría armónica que se venía manejando. Fue bien interesante encontrar que podría imitar de una manera más racional y aún más sensitiva esos sonidos de discos, grabaciones, las secciones en el pop, las secciones en la tradición del blues, en el mismo jazz que ha sido tan contaminado maravillosamente por este género. Y dio como resultado algo así. Thank you.
¿Cuál era el siguiente proceso? Empezar a descubrir cuál era la rítmica que involucraba esta sensación. Entonces el blues se puede tocar en una sola guitarra, se puede tocar solamente en un piano, pero nada mejor que una instancia de grupo para hacer sentir ciertos elementos de acompañamiento y de texturas, que al fin y al cabo lo que yo estaba buscando eran texturas que me pusieran en comunicación con esa música maravillosa que yo escuchaba y que no sabía cómo hacer. Entonces le voy a pedir a mis cuatro compañeros que me regalen un shuffle en Nueva York. Thank you.